Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Very well. Excellent. Good evening, good evening. Lady Alfredo Jocelyn. Good evening, teacher. And Marco, of course. Good evening, Michelle. Todavía va de camino. Ahorita a cenar y en el trabajo. Si quiere, apague la cámara, Michelle. Mientras, no sé si se va a conectar cuando llegue a su casa. O ya va, o ahí va a estar siempre. Sí. Ahí Sí, va a voy a estar. estar conectada. Ok. Sí. Ok, teacher, gracias. Con excepciones, ¿verdad? Pero sí se les recuerda que es con cámara encendida la clase. Ok, vamos a ver quién que se está conectando aquí como oyente. Jenny. Yo no me había peinado, teacher. Ah, me asusté. Miren, Luz, qué bonita se ha peinado. Thank you, teacher. A mí siempre me ha gustado esa cola. Antes la usaba bastante. La lateral. Sí. Okay, guys, let's start. It's time. Okay. Antes que comencemos, quizás vamos exactamente quién es que me quedó ayer sin participar. Solo me acuerdo de Marcos. Pero de allí ya no me acuerdo. ¿Con quién estaba usted, Marcos? ¿Se acuerda? Estaba con Michelle y con Dania, creo, Dalia. Dania. Ajá, Dania no se ha Con Dania. conectado todavía. Y de ahí el otro grupo, creo que ellos sí no van a participar, si no me equivoco. ¿O sí? Bueno, no dicen nada. Bueno, entonces, antes de comenzar, quizás entonces participe usted, Marcos, y luego Michelle. ¿Ok? Do it, Marcos.
Number two. Solo en la leemos en así en negativo, Batiche. No, affirmative en negativo. Afirma, okay. Lara plays the piano very well. Lara doesn't play the piano very well. He work very hard. We don't work very hard. Number four. He does the same thing every day. He doesn't do the same thing every day. Number five. No, tres eran nada más, va. Yes, pero no Sí, sé si va. igual va Yes. a leer Michelle, porque si no, le puede leer más si quiere. Ajá. Sí, porque en lo que no se conecta a Daniel, no podemos leer mitad y mitad entonces. Yes, ¿Te do it. parece, Tish? Yes, Ok. continue. Number four. Creo que ahí me quedé. No. He doesn't. Ahí Yes. me quedé con number five. Yes, number four. Ah, no, no, Ah, no, ok. no. Number, yeah, number five. Five. They know my phone number. They don't my phone number. Number six. I read the newspaper every day. I don't read the newspaper every day. Okay, Ahí, que thank siga you, Michelle. Marco. Continue, Michelle, reading. Number seven, my brother likes the cinema. My brother doesn't like the cinema. Number eight, Brian works a vending machine. Brian doesn't work a vending machine. Number nine, John likes near us. John doesn't like near us. Number 10, I drive to university. I don't drive to university. Okay, only some corrections in pronunciation. Michelle is ring. Okay, wedding ring. What I mean? Number 8. Wedding ring. Wedding ring. Ring. Okay, leaves. What do you say? Leave. Leaves. Leave. Nieras. 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 Okay. You pronounce us here. Near us. Leaves. Leave. Okay, only that. Continue. Ejercicio de how many, how Just like 10. leo yo la primera Voy mitad. a decir yo hasta el 8 y que me ayude Michelle con las otras 7. Okay. ¿Te parece, Tish? Yes, do it. Ok. Number one. How much lemonade have we got? We've got only one bottle. Number two. How many bottles of juice are in the fridge? The three. Number three. How much meat do we have? We have go two sticks. Number four. How many bananas have we got? We haven't got any. Number five. How much sugar have we got? And now, no sé cómo mucho cómo se pronuncia, teacher. Enough, enough, Enough. Enough. Thank you, teacher. suficiente es. Number six. No. Number six. How much bread do we need? Two loaves of bread.
Number 7. How many pens are in your bag? 6. Number 8. How much money have we got? We haven't got a lot. Ahí está, teacher. Continue, Michelle. Michelle. Number 9. How many bikes are there in the garden? 2. Number 10. How many children have they got? 2 girls and a boy. Nunca en mi vida puedo mencionar el 11. How much milk? El número 11. How much milk have we got? About 1.5 liters. Liters. Number. Liters. Okay. Serving. How many steaks have you got? Steaks. 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 How many steaks have we got? We got 8 steaks. 13. How much time do you need to finish your homework? And oh, 14. How many friends does she invite? Invite you to the party? More than 30. How many people work in your fire company? 7, I think. Okay, thank you very much. You can stop sharing, Marco. Thank you. Okay, solo una aclaración que varios, como yo estuve asistiéndolos en los grupos, ¿verdad? Varios me preguntaban, a veces tenían duda de cuál era el contable, el uncountable. Y es natural que hasta ahorita pues tengamos todavía dificultad en distinguir contable del uncountable. Solamente les invitaría a que revisen un poco el PowerPoint presentation que yo les mandé cuando explicaba qué era lo del contable o el uncountable, y también el video. Cuando se vio how much and how many, ahí también se explicaron cuando era contable o uncountable, para los que todavía tienen dificultad. Y también algo que no era necesario mencionarlo, pero en cierta manera quizás sí, bueno, yo lo consideré en el momento. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, milk, milk es no contable. Pero, digamos, es el producto. Algunos tenían la duda de la carne también, ¿verdad? Meat. Meat es no contable. Sugar, por ejemplo, tampoco es no contable. Pero si nosotros hablamos de las medidas, los contenedores, las raciones de todos esos productos, sí contamos las medidas, raciones, contenedores. Por ejemplo, algo que podría contener la leche sería una botella, ¿verdad? Entonces decimos a bottle of milk. Entonces sí contamos la botella. Digamos carne. Tenemos, por ejemplo, las medidas sería la libra. Entonces decía 1 pound of meat. Pound es libra, ¿verdad? Entonces ahí contamos la libra. ¿Ok? Entonces contamos las medidas, las raciones. Por ejemplo, la pizza no se cuenta como pizza en sí, pero sí puedo contar yo las unidades y puedo contar las porciones. Por ejemplo, slice of pizza. El pastel tampoco, como pastel no se cuenta todo lo que es pan.
Pero si tomamos una rajada, va una pie, un pedazo, decimos slice, slice of cake. Ahí lo que contamos es la rebanada. Y así por el estilo. Entonces, eso sí se cuenta. ¿Ok? ¿Por alguna dudilla que bien por ahí? Ok, continue with the class today. Solo estaba revisando la asistencia de algunos y cuántos me tenía de oyentes para. Ok, estoy viendo que Jaimito no vino hoy, ¿verdad? Y ayer estuvo de oyente, creo yo. Quizás se enfermó también porque como anda una enfermedad de la garganta. Y aquí estoy revisando quiénes son los que me faltan. Ok, let's continue. Bye. The topic is how to use frequency offers. Okay. Remember that the last week we studied time expressions. For example, every day, every weekend, every Monday, once a week, twice a week, three times a week or a day. Weekly, monthly, daily. But today we started the frequency adverbs. Frequency. Okay. Frequency adverbs es como la otra opción, okay? Como la otra opción para expresarnos indicando frecuencia. Okay. Podemos usar time expression o podemos usar frequency adverbs. Entonces vamos a aprender, ya aprendimos uno, ahora vamos a aprender el otro y vamos a aprender cómo se usa. Okay. How to use. Okay. This is the unit number two. Ongoing activities in the workplace. Okay. This is about activities in the workplace. Okay, what is the objective? Identify and use adverbs of frequency. Okay, what is the vocabulary? Okay, question. How often do you... Okay, here, remember, we already practiced this question. How often do you... For example, one activity. How often do you call clients? How often do you... organize meetings. How often do you call clients again, right? How often do you visit clients? How often do you have breakfast? How often do you send emails? How often do you check emails? Okay, when you ask how often is the frequency? Okay, you are asking about frequency. ¿Con qué frecuencia, right? And then you ask about the activity. Okay, the expression, how often as I can,
You say as I can is con la frecuencia que yo pueda, right? Con la tanta frecuencia como yo puedo. That is okay. How often as I can. You say work overtime. When do you say that? Overtime is trabajo extra. Okay, work overtime. Trabajo de más, right? Cuando le piden que se quede más tiempo. Okay, get late. When you use get late is llegar tarde, right? You get late. Now, everybody repeat, how often do you? Repeat, how often do you? How often do you? How often do you? Often. Often. How often? How often? Often. Don't pronounce the T, right? No, no T, it's often. How often? Often. How often do you? Do you? How often do you? How often do you? How often do you? How often as I can? How often as I can? As I can. Can is poder, right? How often as I can? How often as I can? Work overtime. Work overtime. Get late. Repeat the phrases. Or question, Francisco. How often as I can. Work overtime. Get late. Okay. Jocelyn? How often as I can. Work overtime. Get late. Alfredo, say the expression. Hi. Yes, sir. How often as I can, work overtime, get late. Okay, very good. Continue. Okay, practice these activities. Okay, listen the activities, and then you say, okay, get up, drive to work, have breakfast, use the microwave. Call clients. Have a conference. Go to bed. Okay, listen again. Get up, drive to work, have breakfast, use the microwave, call clients, have a conference, go to bed. Okay, now what is this activity? Get up. This activity? Right to work. This? Have breakfast. This? Use the microwave. This? Call clients. This? Have a conference. Have a conference. And this? Go to bed. Okay, the ones that are present. Okay, Clara, beginning with Clara. This activity? Ay, se me olvidó. Okay. Vaya, voy a pasar a otro y después me la dice usted. Okay, Julia. Okay. Julia, yes, Julia, teacher.
Get up. This. Drive to work. This. Have breakfast. This. Use the microwave. Yes. Call clients. This. Have a conference. This. Go to bed. Okay, you have good memory. Marco, this. We up. Get up. Get up. Get up. Get up. This. Drive to work. This. Have a breakfast. Uh-huh. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. This. Using microwave. Microwave. This. Microwave. Call clients. Have conference. Get. Me acuerdo. Go to bed. Get. Go to bed. And you can say go to bed or go to bed. Go to bed is acceptable. Okay, go to bed. Okay, Luz, tell me. Get up. Drive to work. Have breakfast. Use me microwave. The microwave. Microwave. The microwave. This. Call client. Conference. Have a conference. Have a conference. This. No picture. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Ajá, ir a la cama, right? Bed, bed. Lady. Go. Lady, what is this activity? Get up. This. Drive to work. This. Have breakfast. Mm-hmm. Breakfast. This. Use the microwave. Call client. Had a conference. Go to bed. Good. Who wants to participate? I don't see. Clara? Okay, this. Get up. Drive to work. Get up. Hay que pronunciarlo con P, ¿verdad? Get up. Get up. Ajá. This. Drive to work. High prep. How? De tener, how? Debo tener, ¿verdad? How? Breakfast. How breakfast. Uh-huh, have breakfast. This? Use the microwave. Usar, right? Use. The microwave. The microwave. Call client. Clients. Clients. This. Clients. Conference. Have a conference. Have a conference. Have conference. Mm-hmm. Have it. Tener, right? This. Have it. Go to be. Go to bed. Go to bed. Tengo mala memoria. Okay, here you have the activities. Okay, the frequency adverbs to say how frequently an activity happens. Okay, here you have the frequency, you have the adverb, and you have the example. Okay, the adverbs are according to the frequency. Okay, for example, you have always. Always is the 100%. You say always is like you say every day, right? Every day is always. Okay, usually is the 90%. Normally the 80%.
Often the 70%. Sometimes 50%. Occasionally the 30%. Seldom the 10%. Hardly ever or rarely is the 5%. Never is the 0%. Okay, always is the contrary of never. Okay, now we have the example. I always get up at 5 o'clock. He usually drives to work. She normally checks her email. I often have breakfast at work. She sometimes uses the microwave. I occasionally work overtime. We seldom take calls at work. He rarely has conferences. Okay. I never get late to work. Okay, now repeat everybody. Always. 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 Usually. Always. Usually. 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 Normally. 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 Often. 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 Sometimes. 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 Occasionally. 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 Seldom. 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 Hardly ever. Hardly ever. Rarely. Rarely. Never. 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 Okay, guys. Antes de seguir con la explicación y la práctica, veamos el video que mandé ahí en el grupo. Veamos el video que mandé en el grupo ahorita, por favor. Okay. Hello, Manuel. Veo que ha puesto oyente, pero lo acabo de ver. ¿Cómo? Sí, sí. Va a participar, estoy, pero... ¿Ya se siente mejor que su garganta? No. Sí, un poquito, pero vamos a hacer el intento. Ok. I like that. Michelle. Yes, Michelle. Yo ahorita voy a salir de trabajo, pero afuera está lloviendo. Uh-huh. Entonces, por si me llegase a desconectar, porque a veces me van a enseñar. Uh-huh. ¿Cree que... voy camino a casa. Uh-huh. ¿Y como cuánto se va a tardar? Como 30 minutos, más o menos. Uh-huh. Le pregunto para ver si es para las prácticas de más tarde, ¿ok? Ok. Ahí le voy a... Mira, veo que desaparece, ya sé por qué. Sí, y si, y cuando ya esté ahí, ya sé, ¿ok? Yes. Ok, teacher, gracias.
finish. The baby is crying. ¿A usted se parece, va? Finish, finish, finish. Ya le voy a comenzar a preguntar a Rafael para que se despierte. Oh, ya vi que tiene sueño. Really. Finish, Rafael. Watch TV. No finish, teacher. Ah, todavía no, okay. Continue, continue. Okay, guys, let's continue. Okay. According to the video, okay, de acuerdo al video, veamos, ¿está comprendido cómo, qué significa cada uno de estos o tienen dudas? Pueden preguntar ahorita.
Seldom, teacher. Seldom. Ajá, seldom. Yes. Es casi, casi como hardly ever. O sea, algunas veces, pocas veces. Pocas veces más que todo. Okay. Pocas thank veces. Hardly ever, really es escasamente, ¿verdad? Escasamente, raramente. Often es con frecuencia. Yes, no more questions. Okay, everybody repeat. Always. 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 Usually. 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 Normally. Usually. Normally. Normally. Often. Normal. Often. Often. Sometimes. 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 Occasionally. Occasionally. Seldom. Seldom. Hardly ever. Hardly ever. Rarely. Hardly ever. Rarely. Never. Rarely. Never. Never. Okay, the always is the 100%. Percent. Usually 90%. Normally 80%. Often 70%. Sometimes 50%. Occasionally 30%. Seldom 10%. 10%. Hardly ever or rarely is 5%. And never 0%. Ok. 30%. Vamos a ver. Como eso lo vemos como en términos de una semana, ¿verdad? Más que todo, veámoslo de, en 7 días. Veamos, si usted una actividad la hace como 3 veces al día, ¿cuál usaría? 3 veces a la semana, quiero decir. Si usted lo hace 3 veces a la semana, ¿cómo cuántas usa, cuál usaría? Occasionally. Ajá, occasionally, pero se acercaría más quizás a... Sí, occasionally. Es el más exacto, ¿verdad? Porque se le dieron 3. Pero podría ocupar también sometimes. Porque esto es de porcentajes, pero se intercambian en cierta forma, ¿verdad? O sea, como se acercan, no, hay porcentajes que no son exactos. Por ejemplo, 7 días no serían, si son 3 días, no es exactamente el 50%, ¿verdad? Porque no son, serían 3 y medio días el 50%. Entonces, algunas veces no sería tan exacto. Podría ocupar uno o el otro si se acerca a uno y al otro. Okay. Por ejemplo, si de 7 días usted lo hace una actividad 6 días, ¿cuál usaría? Usually. Ajá, usually. 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 Y si lo hace todos los días... Always. Always. ¿Y si usted lo hace una vez a la semana? Often. Una vez a la semana. Hardly ever. Ajá, pues dice hardly ever, really, o seldom. Seldom también podría aplicar. Lo hace 4 veces a la semana. Sometimes. Sometimes, o podría también usar often, porque se acerca más de la mitad, ¿verdad? Okay. Now, everybody repeat. I always get up at 5 o'clock. I always get up. I always get up at 5 o'clock. I always get up at 5 o'clock. He usually drives to work. He usually drives to work. She normally checks her email. She normally checks her email. I often have breakfast at work. I often have breakfast at work. She sometimes uses the microwave. She sometimes uses the microwave.
I occasionally work overtime. I occasionally work overtime. We seldom take calls at work. We seldom take calls at work. He rarely has conferences. I never get late to work. I never get late to work. Okay, continue with the explanation, guys. Okay, position of frequency adverbs. The sentence they come after. Okay, dentro de lo que es inglés, nosotros tenemos dos categorías. Tenemos el verbo to be y tenemos lo que le llamamos other verbs. O sea, el verbo to be y de ahí todos los verbos que existen. Se ven aparte, ok, no se ven igual. Okay. Other verbs, example, eat, have, use, take, go, drive, get, work. You use the frequency adverb after the subject and before the main verb. Okay, you say subject, I, frequency adverb, always. Main verb, wake up. Complement, early. You can say, for example, I always wake up early, or you can say, I usually wake up early. I sometimes wake up early. I seldom wake up early. I never wake up early. Okay? Esa es la posición, siempre. Okay? Después del sujeto, antes del verbo. Okay? Before the main verb. The verb to be. The verb to be is, okay, subject, verb to be, frequency adverb, complement. Okay, fíjense bien la diferencia. Cuando tenemos otros verbos, va antes del verbo, pero cuando tenemos el verbo to be, va después del verbo to be. Okay, you say, I am always early. I am always early. I am usually early. I am sometimes early. I am rarely early. I am never early. Okay, para los que llegan tarde, va. Van a decir así, I am never early. You say, I am always late. Okay. Questions, guys? Questions? No? Okay. So let's go to the exercise. Do this exercise. Okay, what? You locate the frequency adverb in the correct position. Okay, write the sentence. Escribe la oración, right? Write the sentence and locate the frequency adverb in the correct position. Do it right now.
Okay, hello guys. Clara, you give me the number one. Francisco, the number two. Lady, number three. Rafael, number four. Let me see. Julia, number five. I don't know, Jose Leonel, are you participating? Yes, sir. Okay, can you give me the answer for the number six? Okay. Okay, let's begin. Clara, the number one. He often listens to the radio. He often listens to the radio. Very yes. good. Number two. They read a book sometimes. Okay. They read a book sometimes. Okay. Francisco. Francisco. Okay. La explicación de la estructura. Mencionábamos que los frequency adverbs iban después del sujeto y antes del verbo, ¿ok? O sea, en otras palabras, en medio, ¿verdad? En medio del sujeto y el verbo. Entonces sería... ¿Cómo estaría bien, Francisco? Sí, creo que me está bien. Sí. Vaya, veamos. Okay. The frequency adverbs, the subject, frequency adverb, main verb. Okay. With the verb to be, subject, verb to be, frequency adverb. Okay. Now, and the number two is, oh my God. No, I don't know why. Okay, ahí sería entonces. No me deja, okay. Wait, where am I? Yes. They sometimes read a book. Uh-huh, they sometimes read a book. They sometimes read a book. Very good. And the number three? Pete never get angry. Pete never gets angry. Very good. That's correct. And number four? Number four. Yes. Tom usually is very friendly. Tom usually is very friendly. Very friendly. Okay. It's the verb to be, right? Tom usually is very friendly. Do you consider it correct, Rafael? Subject, Tom usually
is very friendly. Okay. Es muy amigable. Tom usualmente es muy amigable. Okay, look. Again. With the verb to be. Okay. Subject, verb to be, frequency adverb. Yes, Rafael. Subject, verb to be, frequency adverb. Entonces, ¿cómo sería? Vaya, tenemos las dos estructuras, ¿verdad? Bueno, voy a regresar otra vez. Vamos a ver, tenemos las dos estructuras. Tenemos cuando estamos hablando de todos los verbos que existen en el mundo contra el verbo to be. Cuando estamos hablando de los otros verbos, el frequency adverb siempre queda en medio entre el sujeto y el verbo principal. O en otras palabras sería antes del verbo, ¿verdad? Pero cuando estamos con el verbo to be, siempre queda después del verbo to be. En el caso de Tom, como Tom is very friendly, ¿verdad? Tom is very friendly. Entonces ese es el verbo to be. Y como dice que debe de quedar después del verbo to be. Entonces, ¿cómo me quedaría esa oración ya corregida, Rafael? Voy a pedir a alguien más que nos ayude. Teacher, sería I am. No, siempre con la misma oración, pero el usually donde va ubicado. Tom is usually. Tom is usually very friendly. Exactly. Tom is usually very friendly. Okay. El usually va después del verbo to be. Tom is usually very friendly. Okay, next, number five. Number five. Yo creo que era Lady, no era Lady. Yo, la 5. Perdón, se fue la luz y se cortó el wifi. Who is it? What? ¿Quién? Julia. Ah, Julia. Sí, yo. Tell me, Julia. I sometimes take sugar in my coffee. In my coffee. Very good. In number six. Según me dicen que como que está lloviendo por ahí, ¿verdad? Ya veo que se me salieron algunos. En number six, no sé si sería que se lo di a alguien que ya se salió. Ok. Ya no me recuerdo a mí a quién se lo di. Um...
Ah, sí, ya me acordé a Leonel, que ya no lo veo aquí. Ya no está en la reunión. Ok. Al grupo manda la respuesta, teacher. Ah, allí mandó la respuesta. Ah, Alfredo, se le fue la luz. Ah, el grupo de WhatsApp. Sí, el grupo de WhatsApp es que yo. Pero está mal. Yo. Okay. Ramón and Frank are hosting Hungary. Ramón y Frank are Austin hungry. Hungry. Very good. Excellent. Okay. Vaya. Por los que todavía están teniendo problemas, ¿verdad? Los frequency adverbs, si hablamos de otros verbos, por ejemplo, listen, es otro verbo, ¿verdad? Read es otro verbo. Get es otro verbo. Take es otro verbo. Entonces, esos verbos, el adverbio de frecuencia va a ir antes. Is el verbo to be. Are es el verbo to be. Cuando es el verbo to be, entonces el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. Ok. That's it. Okay, let's go to practice the conversation, guys. The manual. Okay, look at this conversation. This John and Ann. Okay. I read the conversation and then. Ah, ya, no, ya se unió John otra vez. Leonel. Okay. And you answer these two questions. How often does Ann check her email? And why it is important to check the email every day? Okay, listen. How often do you check your email? Every 2 hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. According to the conversation, answer the two questions, please. David, are you participating now? No, yet. Hoy, teacher, no he ido a la casa, está viendo muy fuerte. Okay.
Okay, guys, give me the answer. Okay, how often does Anne check her email? Uh-huh. But complete answer, please. She ¿Qué sigue después? She Open does. Mm-hmm. Pero fíjese bien que la respuesta que está dando es un frequency adverb o es un time expression. Porque acuérdese que no es lo mismo y no va a la misma posición tampoco. O sea, sí es lo mismo en el significado, o sea, en el uso. Pero no va en la misma posición un frequency adverb de un time expression. Right. ¿Con qué contestó? ¿Usando un frequency adverb o un time expression? Frecuencia. No sé si por la lluvia, pero he sentido que disminuyó la participación. Necesito más participación, guys. Ok. Once again. Okay. How often does Anne check her email? The answer is. Okay, the answer is every 2 hours. Okay, every 2 hours. Ahora coloquémoslos en la coloquemos eso en la oración, ¿cómo me quedaría? He checks every 2 hours. She checks her email. Her email every 2 hours. Every 2 hours. Very good. Every 2 hours. She checks her email every 2 hours. Why it is important to check the email every day? Here is the answer, guys. It is important to have contact with them all the time, but similar answer. What is the answer? It is important. No sé, pero casi no me están participando hoy, guys. Ajá, Zulma. Wait a minute. Me cometí en una otra cosa, ok. No sé cómo es que le di ahí en el WhatsApp. Y solo quería mover esto, ok. Ajá, Marcos parece que me estaba respondiendo, ¿ok? It is, What is important to it is important, very important. Important to have contact with the clients. Exactly, in your case, right? With the clients. Very good, Marcos. In general, it is important to have contact with people, right? But in the case you are in the company, do you have contacts with clients? In your company, for example, the Pedregal, okay, you sell the product.
Okay, you sell the product, and it's important because you have contact with the clients, and that is good. Okay, guys, we are going to do this conversation, but okay, page 19. Okay, vamos a ir al breakout. Les voy a dar solo 10 minutitos para que reescriban esa conversación. Van a cambiar todo. Van a cambiar las preguntas, o sea, la actividad y la frecuencia. Okay? La conversación es base. Solo las preguntas, por ejemplo, do you check emails? Ya no pregunten, do you check emails, sino que cambien otra actividad. Okay? Ya sea por las que hacen ustedes verdaderamente o por una de las que ya vimos. Ok. Let's see. Hello, Carlos, are you participating? Yes, teacher, pero me acabo de conectar, ya Alfredo me está explicando que la página 19 que no me ha... Una conversación. Ajá, solo tienen que cambiarle las preguntas y las respuestas. Prácticamente todo, las frases básicas van a dejar. Vamos a hacer una nueva conversación. Yes. Por ejemplo, aquí dice, how often do you take your emails? Ahí lo podemos cambiar con... How often do you organize meetings? Algo así, ¿verdad? Para poner un ejemplo. Y la respuesta, en vez de poner every 2 hours, póngala once a week o always. Pueden usar un adverbio de frecuencia. Y la frecuencia... ¿No la vamos a cambiar? Sí, la tiene que cambiar. No como usted dice, how often. Often. Entonces yo digo poner otro. Sí, póngale otra. Cámbiela. Y aquí dice, I try to check it as often as I can. As often as I can, eso no lo cambien. Ajá. Ajá, and how often do you call clients? Cámbienla por otra pregunta. Y donde dice, I often call them once a week on Monday, cámbienla también. Donde dice, but I usually call them on Friday, cambie usually. Y ahí... Ahí vamos a ver, todo cambiamos. Sí, bye, ya. Yeah. Ok.
Hello, hello. Manuel, are you participating with lady? ¿Cree que va a poder participar? No escucho nada. ¿Y you, lady? Sí, yo en el cuaderno la estoy haciendo una conversación. Pero dice Manuel que él no oye nada, no sé a qué se refiere. Que estoy oyendo ahí por donde él. Ah, ok. Entonces, sí. Si quiere, voy a poner a otro aquí. Vaya. Ay, qué vaya. Como todo se va el internet, me desconectó. Mira. Sí, a mí también me sacó. ¿Usted también, más, Julia? Sí. Ok, ya voy a ver a dónde los pongo. Estaba en la sala 1 con Carlos. Un montón que se me salieron. Vamos a ver. Usted en la sala 1 con Carlos, ¿verdad? Vamos a ver, sala 1. Sí. Hola, teacher. Siento, pero mi internet está cayendo la tormenta aquí. Vamos a ver, Julia estaba con Francisco. Julia, ¿con quién estaba usted? Sí, con él. Con Francisco. Marco estaba con... ¿Con quién estaba Marco? Con Luz. Con Luz. No, usted no. David. Ya me va a participar. Sorry. Y lady, traté de conseguirle a alguien, pero no pude. Vaya, está bien. Entonces, solo voy a tener la conversación aquí hecha, la mía. Ok. Vaya. ¿Qué crees? ¿Me help you? Yes, teacher. ¿Me llamaron para preguntarme algo? No sé si se le fue la señal a Francisco, pero no habla. No le contesta. Ah, pues entonces la voy a pasar con este lady que no tiene con quién, ¿ok? Ya la paso ahí en ese. Could open organize a meeting. Escucha, Zulma. Zulma. Hola, entrecortado, se le escucha. Tenemos problemas con la lluvia, teacher. Sí, eso estoy viendo. Eso estoy viendo. Allí, ¿a qué hora suspendo esta actividad?
Porque como que en todos lados está lloviendo ahí, ¿verdad? Todos tienen lluvia. Ajá. Dos preguntas he hecho, teacher. ¿Puedo organize a meeting? Ajá, cabal. ¿Con qué frecuencia organiza una reunión, verdad? Una vez a la semana. One a week. Y la otra, ¿cuándo do you go to the work? ¿Con qué frecuencia usted va al trabajo? Every day. Todos los días. Algo así era que había que hacerlo, ¿verdad? Sí, fíjese de que quizás mejor voy a suspender la actividad porque yo veo que están teniendo problemas de comunicación. Creo, porque si no, mucho tiempo se van a estar porque veo yo que todavía les hace falta bastante. Ajá. Pero algo así era lo que teníamos que hacer, ¿o no, teacher? Sí. ¿O no lo comprendo? Sí, no, sí. Como no, así era, pero siento yo que quizás muchos se van a tratar porque como les está costando comunicarse, las que lo tengan listo lo van a decir y las que no, pues le dan la misma, ¿ok? Ok. Ok. Okay, piense que es decidí cerrar la sección de esta actividad porque esta requiere bastante comunicación y trabajar rápido de hacer la conversación porque era prácticamente cambiarla toda. Entonces quiere bastante comunicación entre ustedes. Y como me manifestaron varios que está lloviendo donde están, les está costando entenderse. Entonces, por eso mejor la suspendí. Entonces, ya alguien, alguna pareja la hizo, que no creo yo que la haya hecho. Bueno, él puede leer la de ellos, pero si no, van a leer la misma que está ahí. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a comenzar con Alfredo y Carlos. Entonces, solo... Solo van a leer. La misma que está aquí. Yes. Okay. Entonces Carlos, John and you am. Okay, begin. How often do you check your mail? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your client? I often call the once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first time in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right.
Spanish teacher. Hey, thank you. Good intervention, guys. Continue, Julia, Margarita, and Lady. Lady, what is Lady? Yes. Lady and Julia Margarita. No answer, ¿qué hacer? Okay. Quizás no me escuchan porque habían puesto un mensaje que no escuchaban por la lluvia. Vamos a ver. Number three, Rafael Zulma. Rafael Zulma. Yes, teacher. Nosotros solo dos oraciones hicimos. Ok, yo le... Hagámosla mejor como el manual. Ajá, lea mejor la que está en el libro. Ok. I am John. How often do you check your email? Every 2 hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them on a week, on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, always call. Then first thing in the morning, I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Finish, teacher. Thank you. Okay, now Clara and Jocelyn. How often do you check the mail? Every 2 hours, and you? Well, I agree to check it as often as I can. In how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, always. 5:10 in the morning. I believe it's important to have contact with them all the time. You are right. Thank you very much. Okay, we finished this activity because the rest are like oyentes. They are not ready or they are not available. Okay, continue, guys. Continue with this. And here we have in the book, well, in the manual, the same. Okay, the same, I already explained it, we already practiced. So let us do this. Okay. What is this activity? Complete a list of your activities you do in a regular week. Then write the activities next to the word that best describes how often do you do these activities. For example, you have always, often, sometimes, hardly ever, and never. Ustedes van a escribir una oración por cada una de esas, serían 5, ¿verdad? Usando el adverbio de frecuencia que allí dice, ¿ok? Entonces, escríbanlo en este momento, ¿ok? Do it. Pero tiene que ser una actividad que ustedes realmente hagan, ¿verdad? Ya no las que están allí, sino que una que ustedes hagan. Una que siempre hagan, ¿verdad? Una que hagan con frecuencia, otra que hagan algunas veces.
Raramente o nunca, ¿okay? Mientras están haciendo las actividades, voy a pasar lista. Okay, Alfredo. Present teacher. Me alcanzó a escuchar, como ya se le fue la luz, me dijo. Yes. Alison. Bueno, yo veo es que se le escucha cortado. Todos me escuchan cortado. Yo no escucho. Ah, pues no. Escucho perfecto. Ah, pues cuando escuchan cortado y no son todos, es porque es el su internet, tal vez. Ok, ¿Carlos? Sí, ya está. ¿Carlos? No sé. Presente, teacher. Ah, ok, ahí está. Ajá, Carlos. ¿Clara? Presente. ¿Dania? Sí, creo que no pudo hacerlo. David. Present teacher. Ah, ya llegó. Yes, teacher. Ah, cuando, hace un momento que me dijo, se oía la lluvia ahí. Ok, sí, Erika. Michelle creo que no lo logró. Como quizás le agarró la tormenta en el camino. Ok, Francisco. Francisco también se no desapareció. Ok, Jaime. No. Jenny, está como oyente. José Leonel. No sé. Jocelyn. Present. Julia Margarita. Present. Lady. Luz. Luz, Luz, Manuel. Present teacher Rafael, dijo. Marco. Rafael. Present teacher, present. Present teacher. En Zulma. Present. Okay. No me va a poner falta, teacher. Sí, ya le puse. Lady, no, ¿cómo se llama? Luz, usted no me oye. Sí, porque cuando la llamé no me dijo present, pero... Yo creo que hay alguna falla porque no le escucho. Okay. Sí, no le escucho todavía. Teacher, ¿me escucha? Hoy sí ya le escuché. Es que cuando conecto los auriculares me falla el micrófono y por la lluvia no he conectado. Entonces, por eso no me escuchaba. Ajá, hay varios que no los pasé con la conversación porque no me respondían. Sí, yo tengo problemas con eso. Vaya, ok, continúe. Es mejor que ahorita, mientras termina la tormenta y todo se les rogar, normaliza que continúen con... Estas oraciones así, actividades escritas, ¿ok? Ok. Francisco ya regresó. También se nos había ido a... Sí, el problema es que me estaba metiendo el agua, todo quiero ver. Ah, ok. Ok.
Estamos haciendo las oraciones de la actividad 4 de la página 20. Ok, teacher.
David. Hello. Okay, it's your day to stay the 10 minutes. Are you ready with the sentences, David? Me falta una, teacher. Okay. And you, Francisco? Una me falta, teacher. Jocelyn? Yes. Clara? Ya las tengo. Okay, good. Tal vez están buenas. No se preocupe. Te las digo. Sí, ahora, solo voy a dejar de compartir y voy a comenzar a preguntar, ¿ok? Ah, va a estar. Ok. Vaya, ¿quién es? Ay, logró llegar Michi. Logró, toda mojadita, y eso de mojado es porque se mojó. Michi. Bueno, ok. Veamos, porque varios me han puesto de oyente ya. Voy a ver a quiénes son los que voy a pasar. Ok, begin, Clara. Begin. I am always listen to music. I am often eat bread. I am sometimes go shopping. I rarely visit my friends. I never eat out. Ok, hasta donde yo le entendí, creo que de la 1 a la 3, de la 1 a la 3, usted me usó verbos como go shopping, parece. Hubo una que me usó go shopping. Vaya, sí. En esa go shopping, como go es el verbo, go es el verbo principal, entonces no lleva el verbo to be. Chequéela y vea las otras dos también. Entonces, si usted tiene un verbo principal, entonces no necesita usar el verbo to be allí. Ah, ya. Solo decir. Ya se dijo, ¿verdad? Entonces quítelos. Vale. Quítelos. Y ya en la última sí me parece que la dijo sin el verbo to be. Tres fueron. Solo las dos primeras las puse allá. Ajá. Entonces quítele el. Thank you. Ahí solo okay. Es el I y de ahí la frequency adverb y luego la actividad. Por ejemplo, si dice go shopping, va a decir I always go shopping o I usually go shopping. ¿Cuál usó? ¿Cuál frequency adverb usó ahí? Sometimes. Ah, entonces va a decir I sometimes go shopping, por ejemplo. Ok. Thank you, Clara. Marco, si dice está en oscuro. Okay. Jocelyn, next, continue. Se va la luz, teacher. Continue, Jocelyn. I always take a shower in the morning. I often listen to music in English. I sometimes read a book. I hardly ever do exercise. I never eat fish because you don't like the fish. Because you don't like the fish. Excellent, Jocelyn. No mistake, okay? Everything is perfect. Who else finished, Francisco? Yes, teacher. I always get up early every day. I often check my emails. Sometimes I exercise. Hardly ever I get up for a walk.
I never play football. Ok, como le tengo que corregir para que vayamos aprendiendo, ¿verdad? En el primer número uno me usó always, pero también me usó every day. Ok, ambos son marcadores de frecuencia. Entonces, ¿usamos un adverbio de frecuencia o usamos una time expression? Pero no ambas. Ok, entonces ahí puedo ir quitando quizás every day. Y en las otras me ocupó el frequency adverb antes del sujeto. Por ejemplo, me dijo, sometimes I. ¿Verdad? Entonces ahí coloqué I sometimes. Es, cámbialo de lugar. Las que yo me recuerdo, pero sí fueron como, creo que había otra que puso antes el adverbio de frecuencia. Entonces solo recuérdese que después del I, como es usted el que está hablando, siempre después de I, ahí va el adverbio de frecuencia. Ok, solamente eso, ok, Frank. Continue. Ok, I don't know who is next. Luz, are you ready? Yes, teacher. Okay, read your sentences. I always have hot meal for breakfast. I often check my daily. I sometimes participate in class. I hardly ever go for a walk. I never miss my work. Excellent. No mistakes. Okay, everything is perfect. Rafael. Yes, teacher. Always. I always drive to the work. Often. I often organize a meeting. Sometimes I eat chicken for lunch. Early ever. I early ever work much. Never. I am never late for my work. Okay, good. They are okay, they are nice. Good participation. And I don't know, David, are you ready? Yeah, teacher. Do it. Okay. I always take a shower at 5 o'clock. I often walk in the park. I sometimes play my dog. I rarely listen to music. I never play a soccer. Yeah, they're okay, David. Who else wants to participate? Marco, did you do your sentences? No, teacher. Mm-hmm. Miren, como bastante me pusieron aquí en el chat o en el WhatsApp, me han puesto que... Sí, pero yo ya pude, teacher. No están participando. Aquí las tengo ya. Entonces, por eso ya no les pregunto. Ok, teacher. Pero vaya, por ejemplo... Yes, Marco. I always study a lot. I often... visit my friends in Spain. I sometimes read the newspaper in the morning. I hardly ever get up early. I never work on Saturdays. You hardly ever wake up early. Yes, me cuesta esa palabra. You always wake up late. Okay, yes, it's excellent, Marcos. You're improving your pronunciation. Está mejorando su pronunciación. Okay, I don't know if it's Julia, for example. I don't know if she's participating. No? Okay,
So, let us finish. Ojalá que mañana no llueva esa tormenta, ¿verdad? Porque sí nos perjudicó en la participación. Ya no pudimos hacer la otra actividad tampoco. Bueno, entonces mañana ojalá de que se puedan conectar con regularidad. Y aquí los espero. Ok. See you tomorrow, guys. And only David stay. See you See you tomorrow. tomorrow, teacher. Have a nice day. You too. Good night, teacher. Good night. Good night, Clara. Okay, David. Dicho. Ya tengo tiempo de no verlo. Ah, sí, Es dice, no pone me la estaba cámara, ya, ¿verdad? Ya no la pone. casi no dice, como siempre que me he estado quedando en el trabajo, estaba saliendo noche, como cuando vengo, solo pongo el teléfono, me conecto así. Sí, me ha estado haciendo falta porque como usted es el que comparte y ve, sepa. Sí, pero la mayoría de veces casi que no he compartido, ¿sí? Como también lo que me comentaba el otro día de la compu, que no, por rato me descarga de solo. Y cuénteme, bueno, yo creo de que usted todo lo entiende, ¿vale? Lo único quizás que podría quedarle duda ahí es que como lo que no está conectado así, podemos decir, presencialmente, solo de oyente. Tal vez ahí Sí, podrían haber claro. quedado algunos vacíos, pero no lo creo. Yo veo que usted entiende bastante. Hasta les Creo que explica a los comprendo. demás. Me Ahí ayuda. trato de explicarle. Ajá, cuando hay estudiantes así que me explican a los demás, me ayudan. Porque hay Sí. veces uno Es no, que. no logra detectar la duda o el vacío en cada uno. No, Sí. no lo logra. Es que de que te comento, ahí en el trabajo está un señor, va, de que nos ayuda con el trabajo, ahí va, como vemos lo de maquinaria y todo, va. Entonces, él me dice que él trabajó como 15 años con un señor que trabaja en la embajada y trabajó bastante con el ejército de Estados Unidos y todo. Entonces, él puede bastante el inglés. Entonces, cualquier cosa que a mí me queda una duda, me pongo a preguntarle cómo se dice esto, cómo se dice lo otro. Quizás por eso me ayuda bastante eso. Pero preguntó. Ajá, sí, pero está bien. Si él tiene la paciencia de enseñarle, está bueno, aproveche. Y ahí se pone a contarme. Ah. Y de lo del tema de hoy, no, lo comprendió todo, porque como casi toda la clase sentí yo que estuvo Sí, que como de solo fue lo de oyente. lo que explicó, del ¿cómo se llama? De las, como la fórmula, digamos, de buscarlo, ¿verdad? Así cuando le corregía, estaba escuchando a Rafael, ¿verdad? Que cuando iba el verbo to be, entonces iba primero el I o el you y después iba el verbo to be. Por ¿Sí ejemplo, sabía de ahí? la fórmula es sujeto, verbo to be Ajá, más y verbo to adverbio de be, frecuencia. con medio de frecuencia y el complemento. Y en los Y en otros la otra ejemplos. era el ¿cómo se llama? El sujeto, el verbo de frecuencia y y después lleva el verbo principal, ¿verdad? ¿O no? Sí, así, Y el así último es. complemento, sí. Ah, Sí, y todos los adverbios de frecuencia los entendió. Vio la lista sí, que quedé allí. porque algunos ya me los podía, solo el que ese de hardly ever, no sé cómo pronuncia, pero es el mismo de Hardly rarely, que es rara vez. ever. Rarely. Y seldom, si no, no mucho. Es Casi escasamente. nunca. Es lo correcto que me refiere. Porque Sí. usted, I Sí. seldom. Ah, yo Oh, casi no hago tal cosa. O sí, sea, pero sí casi. comprendí todo. Sí. Y en la plataforma no ha tenido problemas. No, solo que fíjense de que
hasta como en el ejercicio, no sé en cuál vamos ahorita, pero yo desde antes que empezáramos hice hasta como la tarea 6 y de ahí ya no lo he hecho. Voy a ver si este fin de semana continúo, hago unas 4 tareas más, porque a veces yo lo adelanto, así dejo de hacerlo, pero de ahí lo adelanto unas 4 o 5 tareas, Sí, pero hasta donde entiendo. ayer tocaba que yo pasara las notas, porque se pasa cada final de unidad. Ayer tocaba y sí, yo creo que usted estaba ahí con el 100 Ah, si no, siempre. mañana voy a hacer ahí lo que me falta. Sí, con usted solo casi de rutina tengo que pasar, va, porque yo sé que él entiende bastante y hasta me ayuda ahí con los demás. Y la pronunciación, yo veo de que como que también hasta le ayuda a los demás en la pronunciación. Algunas que sean, otras que sean, me equivoco. Pero yo siento que palabras conozco bastante, solo que a la hora de hablarlo siento que me cuesta como unir las palabras, más que yo lo uno así como yo hablo en español, entonces ahí me equivoco. Ajá, eso es lo que me falta a mí, saber cómo formar las oraciones. Como hay palabras en inglés que son muy por cerca, ¿verdad? Porque, como le digo, el señor el otro día estábamos hablando y me dice que para decir, cuando uno dice, what are you doing? ¿Qué pasa, va? Y me estaba diciendo una que era, what's going on, que me dice que es bastante usada. What's going on? What's going on? Ajá, y o sea, si se pone uno a traducir palabra por palabra, se queda perdido en realidad No, dentro es de que la esas oración. cosas hay que aprendérselas a usar. Vaya, por Ajá. ejemplo, para aprender a preguntar, ¿cómo estás? Estaba, how are you? What's going on? How is everything? Ese es bien común también, how is everything? Entonces hay que Okay. aprendérselas. Usted ya sabe que esas son para preguntar cómo está, entonces así se las aprende. Por ejemplo, también otra que hay que aprendérsela así tal cual es para preguntar la edad. How old are you? How old are you? Y si usted la traduce, no tiene sentido. Entonces son cosas que hay que aprendérselas así como se dicen. Hay que aprendérselas a usar nada más. Y me imagino que ese señor puede hablar inglés. Hay bastantes frases que él las dice así como predichas, ¿verdad? Porque le llamamos lo que es fixed expression. Vaya, por ejemplo, de las actividades diarias, todas son fixed expression. O sea, se dicen así, así se dicen. Por ejemplo, desayunar, have breakfast, almorzar, have lunch, o puede decir, o puede decir eat, pero no puede meterle nada ahí, un artículo. Por ejemplo, hay gente que tiene la tendencia de meter artículos ahí en medio. Por ejemplo, I have the lunch, por ejemplo, I have the lunch, allí no va con el de, sino que solo lunch. Es que lo están como traduciendo del español al inglés directamente, pero usan de ahí, ¿no? Entonces, las actividades diarias, las actividades de entretenimiento, oficios de la casa, como se dicen, eso hay que aprendérselas así de memoria. Y no hay que meterles nada en medio porque son actividades ya fijas. Fixed expression. Igual que esas que aprendimos en la clase. I call clients. No va a ser decir I call the clients. No se dice I call the clients, sino que I call clients. Y así ya están dichas, no llevan artículos en medio. Entonces hay que aprendérselas. Todo es así, tipo practicarlas. Mientras más se practican, más se quedan y más se aprenden a usarlas tal cual son. Pero a mí, la verdad es que me gustaría que en la clase habláramos más, ¿verdad? Sí, lo más que yo puedo, yo les pongo actividades que lo digan. Pero yo siento de que a veces mucho nos tardamos. Sí, Mucho. en verdad. Sí, a veces una Es que conversación mucho. y también de que a veces, bueno, con lo de la sala, yo he visto cuando a veces me he tocado con personas que yo estoy preguntando
Y a mí me gusta que sea dinámico. Aquí yo les digo, mire, yo la tengo de esta forma, y me gusta que me den debate y me digan, mire, fíjese que yo me la tengo así, o yo la hice así. Pero yo pregunto a veces y nadie me responde, o me dicen, no, así está bien, pero siento que me lo dicen como por solo decirme que está bien, pero como que no lo han hecho todavía. Y ahí, pero es que me he salido muchas veces porque yo Sí, pregunto aquel y día se nadie. salió, ¿va? Sí, él lo había hecho ayer, pues. Sí, pero yo sé quiénes son los de ese estilo. Y pero yo, ¿qué hago? Vaya, por ejemplo, lo que hago es distribuirlos. Porque yo sé, vaya, por ejemplo, el del estilo de debatir es, por ejemplo, Rafael, Jaime, Marcos. Ellos son Sí, del Marcos, estilo de sí. debatir. Pero como yo sé que ellos son así, entonces yo lo que hago es distribuirlos entre los grupos para que ellos ayuden a los demás. Eso es lo que yo hago. O sea que uno de profesor así hace. Cuando tiene elementos en la clase que pueden ayudar a los demás, uno así los pone para que los otros que tengan penas o tengan problemas, pues ellos les ayuden, así como usted. A usted siempre lo selecciono para que me le ayude a otros. ¿No se haya fijado? El mi asistente. Sí, pero sí, en realidad sí, a mí siempre me ha llamado bastante la atención el inglés, como le digo, o sea, si Lástima me da la que oportunidad o el tiempo. no se conecta toda la clase, porque si se conectara toda la clase. Porque se aprende escuchando, se aprende Sí, más también. haciendo, pero se Pero yo aprende siempre. más enseñando. O Sí, sea, es verdad, sí, claro. enseñar es la máxima forma de aprender. Entonces, si usted le ayuda a sus compañeros explicándoles, usted está aprendiendo. Usted está aprendiendo más. Entonces, lástima porque es un buen elemento y usted también aprendería más así, ayudándoles a los Pero mayormente solo son 2 o 3 veces, a veces lo máximo que me quedo por semana en la noche. Entonces, la mayor parte del tiempo sí estoy en la clase, sí, participando. Sí, Pero cuando me vea quedo la así más, ventaja sí. de lo que le digo. Vea la ventaja de lo que le digo. Si usted le ayuda a los demás, usted está aprendiendo más también, porque usted está como consolidando lo que usted sabe. Entonces ahí trate, ¿verdad? Trate de ayudar a sus compañeros. Yo lo he Voy a visto que lo tratar hace, ¿verdad? Y sí, se lo agradezco. Ok. Vaya, pues David, eso sería todo entonces. Y ahí lo Buenas noches. espero. Tal vez mañana se pueda conectar toda la clase. Sí, a la clase. Ok, mañana vamos a seguir con eso porque si se fijó no terminamos. Sí, Porque verdad. como tuve que interrumpir la actividad de la conversación y todavía faltaba otra en la cual ustedes iban a hacer las preguntas, iban a hacer las preguntas en las breakout rooms. Así que intercambiar preguntas y respuestas ahí. Esa faltó, entonces mañana la tenemos que hacer. Ok. Está bien. Ok. Bueno, pues Have chicas, a nice cuídate. night. Dream with Bye. the angels. See you tomorrow. Bueno.